La gente dice que ser youtuber es fácil, es sencillo, ¿no? Bueno, pues ellos no han grabado en una habitación con la ventana abierta toda la noche con el frío que hace aquí ahora mismo. Parece que estoy grabando en Siberia. Pero bueno, cosas de la vida. Así que bueno, vamos con una noticia bastante importante. ¿Y por qué vamos con una noticia? Porque el último vídeo de noticias os pedí 10 likes si queréis noticias y gustó. Así que bueno, tenéis otro vídeo de noticias, así que otros 10 likes y hacemos más. Esto es un baremo para saber si te gustan o no. Entonces, si te gustan, yo te traigo. Además, hoy te traigo una noticia de cómics, no una noticia de películas, que nos gustan las películas, ¿no? Pero bueno, nos gustan más los cómics. Y es que ECC ha decidido no. Hay un mosquito así en el cuarto que habrá entrado por ahí. Ahora lo veréis, porque seguramente venga para pa la luz. Ahora lo veis. A ver si no me come. Bueno, ECC ha decidido no distribuir por Diamond, ¿no? Que me imagino que la mayoría sabemos que es enorme. Sabemos que es Diamond, es la distribuidora más grande de Estados Unidos y es prácticamente la única que distribuye. Me imagino que habrá alguna pequeñita, ¿no? Pero distribuye Marvel, Dark Horse, DC y creo que prácticamente los más importantes de América. ¿Qué es lo que pasa con DC? Bueno, DC ha hecho algo muy bueno hace no mucho, ¿no? Que ha sido donar 250 mil dólares a otra empresa que la va a distribuir a los libreros, ¿no? Un gesto, joder, bueno, un gesto bueno. Luego, aparte, todas las librerías, ¿no? Bueno, perdón, las distribuidoras o todas las empresas han decidido que tienen más tiempo de devolución porque parece que en América no tienen derecho a devolución, por lo que yo me he informado, ¿vale? No tienen derecho a devolución, entonces, bueno, han dejado que tengan 60 días para devoluciones o hay algunas que han rebajado hasta 40% el dinero del cómic sin devolución. Que bueno, está bien porque al final si tú vas a abrir tu negocio, si sobrevives a esto, bueno, pues tienes el cómic y te llevas un poquito más de beneficio. Teniendo en cuenta que si hemos esperado a nuestro librero y el cómic lo vamos a comprar igual, pues las pérdidas no han sido tan extensas, ¿no? Porque al final todo el mundo compra y gasta lo que iba a gastar. Bueno, está en la teoría. Bueno, va. Se supone que yo no creo que sea así, pero bueno, dentro de la teoría está bien. Bueno, dices, bueno, vale, venga, va. Me lo facilitan. Pero ECC está haciendo cosas muy raras. Porque tú estás donando 250 mil dólares a las librerías, pero a la vez estás vendiendo en Walmart cómics de 100 páginas a 5 dólares. Cuando una grapa vale 4, creo que son 4 dólares en América. No sé si son 4 o 4 con algo. Pero bueno, una grapa de 20, son alguna más, 20 algo hojas, pero porque llevan publicidad. Son casi 30, pero llevan publicidad por medio. Entonces, bueno, un poquito cosas extrañas. Entonces, claro, o sea, tú estás ayudando a los libreros, porque claro, venden tu producto, pero a la vez vendes en Walmart un producto igual de mayor, no vamos a decir calidad, pero de mayor de más páginas, no mayor paginería, no sé cómo sería, con más páginas a un precio bueno, porque joder, 100 páginas a 5 euros es un buen precio, a día de hoy es un precio de la leche. Entonces, aquí algo, ya algo va fallando, bien, no pasa nada. Si no me equivoco, el que está haciendo ahora, al loro, durante 60 días, 60 dibujos, creo que Jim Starlin puede ser, que ha recaudado ya 180.000, en 18 días 180.000 dólares. Que parece ser que es lo que recaudó el mes pasado Shazam y creo que Action Comics. O sea, en 18 días ha recaudado lo mismo que en un mes dos publicaciones. Que Shazam no creo que sea la más vendida. Action Comics será de las más. Pero Shazam no sé por qué lo han comparado con esto. Pero bueno. Y ahora. mezclo tantas cosas. ECC ha decidido distribuir sus cómics, de desaparecer de Diamond, ha dicho Diamond, no te quiero ya, no voy a distribuir contigo, porque voy a distribuir con las dos empresas. Lo han llamado distribuidoras, pero parece ser que son empresas grandes, o sea, librerías grandes. Digamos que en España se llamaría la Casa del Libro, por ejemplo, ¿no? O sea, la Casa del Libro y el Corte Inglés, por decirte algo, ¿no? O sea, son dos empresas, la 1 y la 2, que se dedican a vender libros, ya, libros y cómics, evidentemente, y son empresas que como si fuera un MediaMarkt, es que no sé cómo decirte, como si fuera un Amazon, pero no es un Amazon, ¿no? O sea, es una empresa que ya vende. Y han decidido distribuir con ellos, pero, claro, dicen los libreros, es que me estás distribuyendo a través de mi contrincante, o sea, de la persona que a mí me quita la comida, ¿no? Entonces,
Esto está siendo un paso muy extraño. Esto ya lo han hecho anteriormente. Es más, creo que Diamond lleva siendo distribuidora casi única desde el, creo que es del 90 y, entre el 97 y el 2000, por ahí anda, que lleva ya, bueno, 20 años, ¿no? Y parece ser que decidieron hacerlo así todas las empresas porque para ellos fue la mejor forma, porque habían intentado distribuir ellos mismos y no debía haber salido la cosa bien. Aunque si no nos olvidamos un poco de la historia del cómic, creo que DC fue la primera gran distribuidora, ¿no? Porque distribuía DC y Marvel decidió que DC distribuyera sus cómics al principio. Es más, creo que he visto un par de documentales donde Stan Lee él mismo lo comentaba. No sé cuánto tiempo duró esto, pero bueno, ellos han sido sus propios distribuidores. Ya que un distribuidor es un tío que tiene camiones, ¿no? O sea, simplemente es comprarte unos camiones y enviar. No es tan sencillo porque esto ya lleva un poco de logística, ¿no? O sea, camión, conductor, que vaya a las entregas a tiempo, guardar el camión, distribuir bien. Bueno, no es tan sencillo, pero sería eso, cogerte unos camioncillos, ¿no? Para repartir. Entonces parece ser que DC ha decidido hacer esto porque va a lanzar cómics. El día 28 de este mes va a lanzar cómics. Va a lanzar tres cómics y dos reediciones. No sé cuáles son porque no seguimos el catálogo americano, pero va a lanzar cómics. Entonces, joder, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo, DC? O sea, es más, yo creo que DC no quería dejar de vender cómics. Es más, esto lo hace para vender, ¿vale? Esto lo hace para vender. Y después de esta semana, la semana siguiente va a volver a lanzar cómics. Pero en América, los cómics de DC desde los 90 se lanzan el miércoles. Lo han cambiado al martes. Hay mucho librero que está desconcertado, que no sabe ni por dónde le da el aire ahora. Y dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, me cambias de Diamond, que tengo mis cómics pedidos, porque claro, Diamond, aunque cerró, tiene todas las novedades de DC que salieron, ¿vale? Que no las llegaron a distribuir. Las tiene Diamond, las tienen impresas en los almacenes. Ya han puesto un tuit que han dicho ellos, no os preocupéis, que nuestros pedidos se os van, en cuanto todo esto pase, se os van a repartir a vosotros. O sea, está en el almacén el pedido y se os va a mandar a vuestra tienda, no os preocupéis. Pero DC ha dicho que no, que esos pedidos los olviden, que los pidan, además les han dado un plazo de 4 días y que los pidan a las nuevas distribuidoras. Y es más, esto que os comento de Diamond, ellos lo han puesto en Twitter, o sea, no es que esto sea, lo de Diamond no es una noticia que yo me estoy inventando, o sea, ECC ha dicho a los libreros esto, también noticia oficial, pero Diamond ha dicho también esto, noticia oficial, ¿no? En plan de, no os preocupéis que yo tengo vuestros cómics, me imagino que los tiros irán por ECC decir, mira, quiero vender, o sea, quiero vender, o sea, a ti que te envíen lo que está pedido, yo voy a vender por este lado, vuelve a pedir a estos, quédate con todo el material y véndeme todo porque quiero dinero, o yo no sé qué quieren, no sé qué esperan, porque esto es un poco, voy a decir un poco desleal, ¿no? Porque al final, nosotros como compradores, a ver, yo he comprado un cómic, ya lo he dicho, ¿no? He pedido en Amazon algún cómic, pero estoy cogiendo cómics que yo si voy donde mi librero o no lo tiene o me tardan un mes en llegar, ¿vale? Pero yo estoy esperando a que abra mi libro para comprarle las novedades. Como he dicho ya, voy a comprar las que pueda por mi situación actual que va a ser tal. Pero se lo voy a comprar a mi librero. Y mi librero me hace un 3% de descuento. Quiero decir que si las pido online me hacen un 5. O sea, que tampoco es, a ver, un 3 está bien, ¿no? Pero bueno, quiero decir que tampoco es que me haga una oferta y tengo que acumular 10 € para que me las aplique. Pero ahora sí voy a esperar a mi librero, tío. Mi librero me mola, ¿vale? Me mola ir a Joker, me mola entrar en Joker y comprar, tío. Aunque me salga un poco más caro, que tampoco es que sea mucho más. Y bueno, y dentro de lo que cabe tiro mucho de segunda mano y a partir de ahora tiraré más de segunda mano, ¿no? Pero lo que quiero decir es eso, que sí, joder, que si quieres ayudar a tus libreros, a la gente que te da de comer, porque a ECC que le da de comer, aparte de nosotros, ¿no? Los libreros. ¿Y cuántos van a caer? ¿Cuántos van a caer? O sea, va a ser una barbaridad. Así que chicos, espero que os haya gustado esta noticia, espero que os resulte interesante y ya sabéis, 10 likes para más noticias, sobre todo noticias de cómics, ¿no? Todo lo que llega a mis manos os lo iré comunicando y os lo iré subiendo. Y si veo que estos vídeos gustan y veo varias noticias, iré subiendo a casco porro, ¿vale? Pero bueno, no sé, en este momento está siendo un experimento social. Estoy embarazada, tal. No sé más tonterías de YouTube. Nos vemos, chicos, como siempre, en el próximo vídeo.